Pues irte a casa y tragártelo. Mañana, pues con la mente un poquito más fría, dar una vueltecita a ver qué hemos hecho mal o cuántas cosas hemos hecho mal, que han sido muchas hoy. Y nada más, a pensar ya en el, bueno, primero a pensar en lo que hemos hecho hoy, que es importante, analizarlo y cada uno que desde su parcela lo analice. Y a partir del lunes empezar a pensar en el siguiente partido. Desde fuera, ha habido la sensación de que el 0-1 ha sacado mentalmente al equipo del partido. Desde dentro, ¿os da esa sensación? Yo creo que los goles han tenido que ver, los errores individuales también, pero sobre todo nosotros veníamos trabajando una serie de cosas, cosas que no hemos llevado a cabo hoy, no sé por qué. No sé si la presión, los nervios o el Tenerife nos ha llevado a ese error. Y entonces no hemos podido ser nosotros. Creo que cuando uno no es fiel a su identidad, pues suele pasar este tipo de cosas. No había estado a gusto en ningún momento. Sí, nosotros, te digo, cuando hacemos las cosas que trabajamos, somos un equipo fuerte, un equipo que le planta cara a cualquiera. Pero hoy no las hemos hecho. Hemos hecho presiones a destiempo, hemos llegado tarde a todo sitio, hemos querido llegar a abarcar demasiado y al final no hemos abarcado nada. Es verdad que el equipo empieza bien, el equipo empieza conteniendo sus opciones, sus oportunidades. Es sensación, no sé si al final será eso, pero buscando mucho a Alex Alegría ahora. No lo sé, yo no sé muy bien cuál es el camino a seguir, ni si está bien buscarlo o no. Eso en el fútbol también hay que dejar a la gente que, bueno, que se suelte, que invente, que hay mucha gente que sabe jugar al fútbol muy bien. Yo a lo que me refiero es a otro tipo de cosas, otro tipo de trabajo que hacemos durante toda la semana. Y no sé por qué hoy hemos llegado al campo y hemos dejado de hacerlo de la forma que lo hacemos. Eso nos ha creado muchas dudas. Al equipo contrario se ha ido viniendo arriba. Aparte de eso, ellos han estado acertados y nosotros no mucho en los goles. Así que, bueno, no, como te digo, a pensar en lo que hemos hecho y a analizarlo, que son muchas cosas importantes. Segunda parte daba la sensación de que había un momento de reacción ahí cuando se consigue el 2-1, pero luego otra vez llegan ellos y se plantan de Sí, nuevo. vuelve a pasar lo mismo. Hemos metido un gol, que era lo más difícil, porque tampoco estamos haciendo nada que para merecer marcar un gol. Pero nos lo hemos encontrado ahí, el gol, y lo que hemos hecho ha sido volvernos locos, otra vez volver a querer hacer la guerra por nuestra cuenta. No hemos pensado en ningún momento en qué era lo mejor para el equipo y es una cagada tremenda y el resultado lo refleja así. Punto de inflexión, este resultado borró mi cuenta nueva. Bueno, lo que está claro es que hay que dar una vuelta importante, cada uno en su casa, y luego habrá que hacer una vuelta todos juntos la semana que viene. No hay que esconderse, que ha sido un mal partido en general, en líneas generales, y lo que hay que hacer es analizarlo bien, porque queda mucho y hay que mejorar mucho. Castro, duele en especial por la afición que ha presentado una de las mejores imágenes hoy en Francisco de la Era. Duele por todo, duele como profesional, como persona, y sobre todo porque parte de esa afición, pues aquí todos tenemos a nuestra familia, a nuestros amigos y todas esas personas que han pagado su entrada como pueden y evidentemente se van para su casa muy jodido. Pero como te digo, hay que pensar fríamente en lo estrictamente deportivo porque si no, nos podemos dejar llevar por otros sentimientos que nos pueden hacer perjudicar más que ayudar. Veréis que pronto la Tierra estará otra vez muy feliz.